Don Quijote no trata del personaje que lleva ese nombre. El personaje es solo un instrumento para sostener diferentes tipos de técnicas narrativas. Terry Eagleton, Teoría Literaria. Hola y bienvenidos de nuevo. Continuemos por este recorrido en el que acompañamos al valiente hidalgo y a su singular y a veces sexy escudero. La segunda burla dirigida a nuestro héroe se produce esa noche en un baile celebrado por las mujeres de la casa de Don Antonio. Dos de estas mujeres son personajes picarescos, de gusto pícaro y burlonas, que obligan a Don Quijote a bailar hasta marearlo. Dieron tanta priesa en sacar a danzar a Don Quijote que le molieron no solo el cuerpo, pero el ánima. Así que nuestro héroe se queda maltrecho una vez más, sentado en el medio de la pista de baile, molido y quebrantado de tan bailador ejercicio, y grita a las mujeres una frase latina que alude a la práctica de hacer exorcismos de la iglesia. Fugite partes adversae, que significa demonios a otra parte. Hay algo de sacrificio en las experiencias de Don Quijote en Barcelona. Al día siguiente, Don Antonio y su esposa, Don Quijote y Sancho, y otras dos parejas, van al encuentro de la Cabeza Encantada. Tened en cuenta que las dos mujeres adicionales son las mismas que molieron a Don Quijote en la pista de baile la noche anterior. También observad que Don Antonio solo revela a sus dos amigos el secreto de que la cabeza está conectada por un tubo a la habitación de abajo, lo que permite a uno de sus sobrinos producir respuestas a las preguntas de todos. La cabeza reconoce cuántos están presentes, lo que provoca asombro en los presentes. Aquí sí que fue el admirarse de nuevo. Aquí sí que fue el erizarse los cabellos a todos de puro espanto. Procede a responder con sabiduría enigmática a una serie de preguntas. La mayoría de sus respuestas son perogrulladas o clichés, pero en ocasiones son muy específicas. Le enseña a una mujer que la manera de ser bella es ser casta. A otra le dice que si quiere saber si su marido la ama, debería considerar las acciones que él lleve a cabo. Menciona el nombre completo del amigo de Don Antonio, Don Pedro Noriz. Dice al otro hombre que su hijo mayor desea verlo muerto para que pueda heredar su fortuna. Le anuncia a la esposa de Don Antonio que va a disfrutar de muchos años con su marido porque su salud y su templanza en el vivir prometen muchos años de vida. ¿Sabías que la escena más famosa de un exorcismo en la cultura angloparlante se encuentra en la película El Exorcista, 1973? Al llegar su turno, Don Quijote pregunta tres cosas, las que revelan su preocupación principal en la vida. 1. Si lo que vio en la cueva de Montesinos fue verdad o un sueño. 2. Si Sancho cumplirá su promesa de darse azotes a sí mismo. Y 3. Si eso desencantará a Dulcinea. En cuanto a la cueva de Montesinos, la cabeza no deja nada en claro. Hay mucho que decir, de todo tiene. Sobre los azotes de Sancho, dice irán de espacio, pero que el desencanto de Dulcinea llegará a debida ejecución. Don Quijote está más que satisfecho. Sancho también hace tres preguntas que revelan preocupaciones muy diferentes. 1. Si volverá a gobernar. 2. Si va a escapar la estrecheza de escudero. Y 3. Si volverá a ver a su esposa y sus hijos. Las respuestas de la cabeza son menos satisfactorias, aunque son técnicamente correctas. Sancho va a gobernar su casa porque va a volver a casa. Va a ver a su esposa y sus hijos, y porque dejará de servir a su amo, va a escapar de ser un escudero. Sancho no está muy impresionado. Misión quijotesca.
¿Cuál de las tres siguientes preguntas no realiza Don Quijote a la cabeza encantada? A. Si lo que vio en la cueva de Montesinos fue verdad o un sueño. B. Si a los lectores de su novela les agrada sus aventuras. C. Si Sancho cumplirá su promesa de darse azotes a sí mismo. Respuesta correcta. B. Si a los lectores de su novela les agradan sus aventuras. El narrador entonces nos explica con gran detalle cómo funciona exactamente la cabeza encantada. Es un caso muy técnico del desencanto, uno de esos momentos en Don Quijote durante los cuales la realidad supera a la fantasía a través de algo que raya en una explicación científica. Por lo menos, pareciera como el final de una novela detectivesca en la que los esfuerzos del delincuente se revelan en su totalidad. Observad que el narrador explica que Cide Hamete tuvo especial cuidado en poner de manifiesto el caso, el cual quiso Cide Hamete Berengeli declarar luego por no tener suspenso al mundo creyendo que algún hechicero y extraordinario misterio en la tal cabeza se encerraba. Lo más sorprendente aquí es el hecho de que inmediatamente después de la explicación técnica, Cide Hamete pasa a explicar que la cabeza encantada de Don Antonio lo enfrentó a la Inquisición. Y dice más, Cide Hamete, que hasta 10 o 12 días duró esta maravillosa máquina, pero que divulgándose por la ciudad que Don Antonio tenía en su casa una cabeza encantada, que a cuantos le preguntaban respondía, temiendo no llegase a los oídos de las despiertas centinelas de nuestra fe, habiendo declarado el caso a los señores inquisidores, le mandaron que lo deshiciese y no pasase más adelante porque el vulgo ignorante no se escandalizase. ¡Wow! Nadie está a la espera de la Inquisición española. Este es un pasaje asombroso que revela el poder general de la autoridad religiosa en España en ese momento, así como la naturaleza paranoica, vengativa y destructiva de muchas de las personas que vivían bajo su supervisión. Hasta aquí por ahora, acompañadme en la próxima interpretación de la obra más importante de la historia de la novela. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el Caballero Andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. We'll be right back.